Hoy vamos a conversar con un hombre que, bueno, puede hacer cosas por el futuro. Sí, pues autoridad, fue elegida por la gente por el Distrito 9, es diputado del Distrito 9. Es un tipo atípico, porque no responde a los cánones que la eterna caracterización nos entrega. No, es fanático. ¿Es fanático de qué? ¿Del conejo cuánto? ¿Del conejo malo? ¡Ah, sí! Es fanático de Bad Bunny. Le gusta el trap, le gusta el hip hop chileno, le gusta Silvio Rodríguez y es republicano. Señoras y señores, los invito a conocer un poco más al diputado José Carlos Mesa. ¡Gran presentación! ¡Grande diputado! ¿Cómo estáis? Bien, bien, con energía y contento de cobrar la palabra. Pues hace tiempo, cuando se acabó en estos mismos estudios, no sé si era este voto. El de al lado. Otro programa. Hacíamos el tiempo violento. Yo lo voy a invitar, diputado, dijiste, te lo voy a invitar. Ah, por fin cumplimos la palabra de ideas. Nosotros nos invitamos muchos políticos, muchos diputados en general, pero los invitamos. Y cuando yo hacía el tiempo violento y cambiamos de programa, dije, si hay uno que va a andar muy bien, es el diputado Mesa. Vamos a ver cómo estamos. Porque la gente dice, ah, diputado republicano, este debe ser cuico, pesado, prepotente, no sé, la caricatura. Mira, la gente, yo creo que al final del programa se va a poder hacer una imagen más correcta. Va a depender de las preguntas tuyas también. Hagan su juicio, hagan su juicio. Exactamente. Bueno, partamos con la primera. Música de tensión, luces de tensión. Acompáñeme, diputado, aquí adelante, por favor. En serio, gusto verlo. Hace rato que no nos encontramos. Es verdad. Diputado José Carlos Mesa, ¿de qué no quiere hablar esta noche? Piénselo bien. Sí. No me venga con esa pachorra de que algunos se lanzan de aquí. No, hablemos de todo y después andan con los DM. Por favor, Edu, borra esa parte, me fui en volada. Y lo dicen de todos lados. Sí, no, yo la verdad creo que cuando uno está en un cargo público tiene que responder todas las preguntas. Pero si me dais la opción, claro, de decirte, mira, saquemos este tema, hay una cuestión que es recurrente y que la gente sabe cómo pensamos nosotros los republicanos, que es nuestra visión del gobierno militar. Nuestra visión del gobierno Allende, del gobierno militar, la gente la tiene clara y aún así vota por nosotros, y los que no les gusta no votan por nosotros y tienen otras opciones. Claro. Creo que volver a ese tema 51 años después, mientras aquí en la presentación los músicos lo decían, el mundo está tan violento, preocupémonos de lo que pasa hoy día y de lo que va a pasar en el futuro. Ok, no quiero hablar de la época de la dictadura o de lo que usted dice, gobierno militar, pero sí vamos a hablar entonces de las hormigas culonas que se fue a comer a Colombia. Oh. Eso, mira, eso, primero mandarle un gran saludo a la Cami González, una amiga mía. ¡Uy, adiós hasta nombre! No, no, es que nos fuimos. Aclara el tiro. No, nos fuimos al Foro Madrid en la primera sesión que se hizo en Bogotá el 2022. Ya, el Foro Madrid se hizo en Bogotá. El Foro Madrid reúne a todos los partidos políticos de derecha y conservadores de Latinoamérica, básicamente, ya, y de Iberoamérica. Y ahí, recorriendo la ciudad de Bogotá, encontré que vendían hormigas fritas. Hormigas fritas. Y me insistieron tanto que las comiera, pero la verdad que no fui capaz. Y lo que me llamó la atención es que le llaman hormigas culonas. En Colombia hasta las hormigas son culonas. Me siento mejor, ya, diputado. Bienvenido al programa. Ay, me reviento lo que pensé. No sé si va a andar también. Quiero que haga el mismo gesto que la persona de esta foto, mire. A ver. ¡Oh! ¡Qué buena foto! Diputado, pasó al equipo de los casados. O sea, voy a pasar prontamente al equipo de los casados, la que está ahí en la Monchi Risco, mi polola. Con quien estamos formando una muy bonita familia, tenemos dos hijos, viene un tercero en camino. ¿En serio? Sí, viene. ¡Epa! De hecho, hoy día en la mañana tempranito tuvimos la ecografía de las 12 semanas. No sabemos todavía si es niño o niña. Pero viene, todo viene encaminado. Todo viene, ritmo, viene encaminado, latidos, afortunadamente. Bien. Afortunadamente viene todo. Qué bueno, bien. Me alegro mucho, y diputado. Y hace algunos días atrás, esta foto debe tener 6-7 días. Me atreví a pedirle matrimonio en Viña del Mar, una ciudad que yo sé que para ti es muy importante. La ciudad más linda del mundo. No lo hice pensando en ti. Gracias. Que, menos mal, lo hice pensando en ella. ¿Ella es Viña Marina? No, ella es acá de Santiago, de Vitacura. Y nos conocimos por los caminos de la política. Mira. Ella del movimiento gremial de la Universidad Católica, yo del movimiento gremial de la Católica del Paraíso. Mire. De ahí yo siempre le mandaba sus mensajes, a veces me los contestaba, a veces no, hasta que un día a esta misma amiga, la Cami González, que es muy amiga de ella también,
le dijo, oye, quiero invitar a José Carlos a un matrimonio, y la Cami me hizo, es mi mejor embajadora, lo vaya a pasar la raja, el buen más simpático, invítalo nomás, y de ahí nunca más nos separamos. Qué notable. Espérate, hace 7 días atrás le pediste matrimonio. Sí. Hoy día fue una, la ecografía del tercero o tercera. Claro. Está, pero curva ascendente total. Bueno, es que a mis 35 años hay que ponerse a tono. Y íbamos un poco atrasados. ¿Y te demoraste en pedir matrimonio o no? 2 años. 2 años. 2 años de pololeo. ¿Por qué tan liberal siendo tan republicano en algunas cosas? Sé que es una buena pregunta. No voy a dar el nombre para no echar al agua a la diputada de izquierda que me hizo la siguiente pregunta cuando iban a hacer el anterior, Octavio. Ya. Yeah. Me dijo, supongo que tu hijo nacerá en santo matrimonio. La abuela. No, ah. La abuela estaba presente. Estaba presente. La abuela estaba presente, pero no fue. No ella. Y le digo yo, mire, le voy a repetir el consejo que José Antonio Kast me dio a mí cuando le contesto. José Antonio me dijo, no te apures en casarte porque te vas a apurar en divorciarte. Ah, mira. Cásate cuando quieras casarte, cuando estés seguro de casarte. ¿Qué? Y hace una semana atrás estaba 100% seguro. Ese fue el consejo de José Antonio Kast. Sí. No te apures en casarte porque te puedes apurar en divorciarte. En divorciarte. Mira. Que al final... consejero matrimonial, José Antonio. Sé que José Antonio, no sé si consejero matrimonial, pero para mí en particular es un mentor, un consejero de muchas cosas. Yo siempre le pido la opinión a él. Hay otros personajes, yo diría, que son menos conocidos, pero siempre que voy, donde voy lo nombro, que Alejandro Irarrázaval, que son... Los dos son muy contemporáneos con José Antonio, tienen visiones muy distintas en muchas cosas, los dos son del Partido Republicano, pero siempre les pido consejo, de repente, cómo enfrentar una discusión, de repente, cuestiones personales también. Mira, uno necesita tener referentes. Es como tu Obi-Wan. Es como mi Obi-Wan. No, yo diría que es como, claro, es que Obi-Wan tenía a Anakin se fue por los caminos oscuros. Y todos podemos ir pasar por ahí, ¿no? Todos podemos pasar, es verdad. Espero no irme por los caminos oscuros. Así que José Antonio Kast, consejero matrimonial. ¿Y tienes martes de pololeo igual que Kast? Tenemos, no el día martes, obviamente, pero sí yo hago personalmente un esfuerzo constante de estar siempre en la casa. Que, por ejemplo, yo vuelvo todos los días de Valparaíso. No me quedo en Valparaíso, salvo que sea una cuestión absolutamente impostergable. Perfecto. Pero yo, si tengo que agarrar el auto a las 9 de la noche, por último me duermo una siesta de 15 minutos... para poder manejar bien, porque aparte me manejo yo. Claro, ¿no tienes chofer? No, encuentro que es un gasto innecesario. Ya. Y vuelvo todas las noches. Por último, si llegué tarde, ponte tú, y llegué a las 11 de la noche, la Sofía, que aprovecho de mandar un saludo a Sofía, hoy día cumple 14 años, mi hija mayor. Mira, lleno de efemería estos días. No, ha sido una semana, en septiembre un mes muy acontecido. Sí, muy acontecido. Muy acontecido. Si llego y están durmiendo, por último, al otro día tomamos desayuno junto igual. Claro. Entonces, eso, o la llevo al colegio. Claro. Ahí aprendí a conocer el trap, ahí aprendí a conocer el hip hop con la Sofía. Entonces, esos momentos de familia uno los tiene que cuidar. Sí. No necesariamente el martes de pololeo, pero sí la institución de dedicarle tiempo a la gente que tú querés. Exactamente. Oye, es un mes acontecido, no sé, no solo para el diputado José Carlos Mesa, para muchas personas. Marcela Cuillo, una de las más acontecidas este mes. Oye, que le ha tocado difícil. Hoy día uno la ve más republicana que de la UDI. Bueno, ella es independiente hace harto rato. No sé, se fue de la UDI hace rato, pero... Creo que es Marcela Cubillo. Yo creo que... Ah, un partido en sí. Ella tiene un proyecto... Yo no la conozco personalmente. Creo que nunca he hablado con ella personalmente. Y esta es la imagen que me he ido generando por lo que uno ve de las redes sociales y los medios de comunicación. Pero lo que yo veo es que ella tiene un proyecto político particular, de personal. Y los partidos han tratado de llevarse ese proyecto, tratar de y yo creo que es un error, porque al final los personalismos tienen sus luces y tienen sus sombras también. Sí, y uno no se puede hacer cargo de eso. Y aprovechando la cortina que Marcelo Loyola nos instala de 2017, ¿qué te parece el sueldo? Es que sé que... Para ahí, porque me he matado la risa con los memes, weón. Sí, está muy bueno. Me llegó el del 2017, a la Jimmy que está allá atrás se lo mostré, nos matamos de la risa. Sí, que cae perfecto. Mira, ¿sabes qué? A mí me parece que desde una perspectiva ética o moral me parece muy mal. Me parece que es impresentable un sueldo tan alto para las funciones que cumplía. ¿Y las excusas o los argumentos que da Marcela Cubillo en su defensa? Ella instala en su defensa la libertad de una empresa privada de fijar un sueldo. Yo en eso estoy de acuerdo. Estoy con ella, pero aquí hay platas públicas en el financiamiento de la Universidad de San Sebastián. Y te agrego otra cosa, no solo platas públicas, sino que también hay platas de estudiantes. Claro. De familia. Que van a la educación, tienen que ir a educación. Yo soy primera generación de mi familia en la universidad. Tu padre es constructor, mi mamá temporera. Entonces, imagínate que yo después me hubiese enterado que había un profe o una profe que ganaba 17 palos, que no siempre hacía las clases. Entonces, yo me pongo en los zapatos de esos cabros también. Ahora,
Creo también que hay mucho cinismo en quienes apuntan a Marcela Cubillos con un poco de oportunismo y no han dicho nada, por ejemplo, con Elisa Loncón, que todavía no sabemos cuáles son sus títulos para ganar el sueldo que gana en la Universidad de Santiago, que también son platas públicas. Ha publicado más papers que Marcela Cubillos. Que se por ejemplo, se toma un año sabático. Nadie nos dio nunca una explicación, por ejemplo, por las tesis sobre pedofilia en la Universidad de Chile. Platas públicas destinadas a estudiar la pedofilia. Algunos se indignan por esto, qué bien que se indignen por esto. Pero para lo otro, hacen vista gorda. En lo que yo estoy súper de acuerdo es que no nos podemos quedar en la anécdota, en el chiste de Marcela Cubillo, de los 17 millones, no sé qué, esto que se hace y que puede causar cierta gracia, ¿cierto? Y que se transforme en un chivo expiatorio de una situación que puede ser mucho más grave en la política. O sea, el financiamiento de la política, que creo yo, está ante los juicios, debe ser investigado como bien está haciendo el Ministerio Público al abrir una investigación. Claro. Porque si las universidades se transforman en mecanismos de financiamiento de políticos cuando no están en el poder, estamos en un problema muy, muy grave. Pero esto no es una noticia nueva, Podordo. La Universidad Arcis la reventaron así. Bueno, exactamente, en la otra vereda. Y ojo que no se trata esto del empate rasca, sino yo no quiero caer en eso. Yo lo que digo es que esto es una cuestión que viene pasando hace mucho tiempo. Qué bueno que ahora le pongamos ojo y ojalá se acabe. Pero que tampoco pasa lo que pasó con Sokimich. Que, oye, investiguemos Sokimich, pero cuando empezaron a salir los amigos, ya no investiguemos tanto. Y hasta ahí nomás llegó. Bueno, los chats los chats de Hermosilla son un poco eso, ver cómo opera realmente el país, ¿no? Sí, y por eso es importante que en el caso de Hermosilla, que se sepa todo lo que se tiene que saber, porque esto de agoteo, yo me pregunto, ¿quién es el que están filtrando y filtran algunas cosas? Hay algunas que a lo mejor no se han filtrado, todavía no sabemos. Por eso nosotros, por ejemplo, en el Congreso no nos sumamos a firmar las acusaciones constitucionales contra los ministros de la Corte Suprema y decidimos esperar, porque no sabemos si van a caer otros, pues. Claro. Bueno, Y esto es una cosa que creo que es importante dejarla clara, Eduardo. La corrupción no responde a colores políticos. Esto no se trata de decir que la izquierda es corrupta o que la derecha es corrupta. Los corruptos no tienen partido. Los corruptos, su partido podríamos decir que es el dinero. No, y encuentran un espacio en un partido de izquierda o encuentran un espacio en un partido de derecha y ahí hacen sus triquiñuelas. Pero yo jamás saldría a apuntar con el dedo a un partido y decir, este partido es corrupto. Sí. Oiga, volviendo al tema político-familiar, ¿en su casa todos apoyan a Kast? En mi casa actual, digamos, si me preguntáis, la Monchi, sí, o sea... ¿Usted está seguro? Porque yo le digo al tiro que tiene un topo. La Monchi es directiva de la UDI. Tengo imágenes, mire. Y hay una imagen, ¿qué imagen encontraste? Yo no tengo ningún problema en que muestren la cara de Octavio, es hermoso, una guagua hermosa, así que si quieren mostrarlo... Se lo agradecemos, no, diputado, pero preferimos cubrir su identidad. Es verdad que Octavio se sacó primero una foto con la Evelyn y no con José Antonio. ¿José Antonio sabe esto? José Antonio lo sabe porque se la mandé y dije, no puede ser que la Evelyn se sacó una foto primero con Octavio. Así que esta foto fue cuando Octavio debe haber tenido 2 semanas de nacido. 2 semanas y está en brazos de Evelyn Matei. José Antonio se mostró dolido, sentido... ¿Con esta imagen? No, pero apenas vio a Octavio, lo tomó en brazos, y pidió foto. Obviamente. ¿Va a ser el padrino? ¿Quién va a ser el padrino? No, el padrino de Octavio ya está bautizado. Los padrinos son Emiliano García, que es gran amigo mío de toda la vida, y la Teresita Santa Cruz, que es gran amiga de la Monche de toda la vida. Perfecto. Así que ya está bautizado. Perfecto. Para el que está ahora, estamos buscando padrino. Ah, mira. Así que se aceptan candidaturas, chiquillos. Sí, sí. O sea, imagínate, o sea... Aquí a Kast, si eliges Kast o Matei, podría tener madrino o padrino presidente. Sí. Aquí puros músicos y artistas, mira, estamos ahí, ahí hay una cuestión. Este es otro consejo que me dio José Antonio. Mira, consejos de José Antonio. Que uno no... Está bien que en la política no tenga amigos. Está muy bien. Pero hay que también saber mantener un... La música que me pone. Muy bien, música de consejo. Hoy estoy dando un consejo, no leyendo la carta del tiempo. Me pone... Música cultural. Del tiempo, po. Marcelo, piensa lo mejor. Música de música consejo. Música de consejo de vida. Kast. Claro. Porque no es consejo de... Lo estáis apretando, man. Los consejos de Lautaro Carmona. ¿Otra música? Claro. El consejo de Kast. Muy bien. Me salvaste. Muy bien. Qué buen equipo. Son un lindo tándem. Son dos piezas mejor son que un uno, lindo tándem. Son un lindo tándem. Chadwick y Hermosilla, un alpargato. Un alpargato. Hay que separar también, hay que mantener ciertas diferencias, porque cuando uno a la gente que está en político, que trabaja contigo, la involucras en tu familia, después cuando tengas que decirle algo negativo, te va a costar más. Claro. O sea, imagínate tú, te pongo un ejemplo, que yo tengo el padrino de Octavio me aparece con un sueldo de 17 millones en una universidad. Claro. ¿Cómo lo critico? Sepo.
Sí, lo tengo ahí comiendo los días domingos en mi casa. Sí. Entonces también hay que mantener una distancia en ese sentido. Yo con José Antonio, yo lo considero un gran amigo, un gran consejero, pero él mismo me ha dado este consejo, me dice, ojo ahí que tú, que tus padrinos, en el fondo que también que no vaya a pasar que el cabro me quede huerfadrino. Imagínate. Yo no sé cuál es la relación tuya con tus padrinos. Yo afortunadamente tengo que decir que con mis padrinos tengo una relación hasta el día de hoy. Tienen casi 80 años, mi tía Norma y mi tío Julio, vecinos de mis papás cuando vivíamos en el campo, una bonita relación. Pero después me voy a ver los padrinos de mi hermano mayor y ¿cómo fueron eso? No voy a dar ningún detalle, pero los vio un asado hace 20 años y nunca más los vio. Lo vio para el bautizo, para el asado hace 20 años y nunca más. Y nunca más, porque entonces sí, también hay uno que tiene que escoger bien los padrinos. Es muy difícil. A uno mismo lo han elegido padrino a veces y después chuta, no, nunca más lo vi. Hay memes de eso, po. Sí. Alguna vez te volveré a ver y le sale una frase de película, nunca más, nunca no sé más. Qué. Estamos con el diputado José Carlos Mesa. Esta noche, ¿es diputado, es verdad, diputado, que tiene un hermano gemelo usted? Tengo un gemelo idéntico. O sea, si alguna vez alguno de ustedes se encuentra, porque aparte trabaja acá en el centro, trabaja en la Silva Enrique y en Los Hachos. No está en la San Sebastián. No está en la San Sebastián. No, él llegó por su mérito, magíster en pedagogía de la matemática. Pero no piensa republicano. Es que es de derecha, pero no es militante del Partido Republicano, pero es tan de derecha como yo. Ah, ya. O sea, sí, piensan igual, ya. Sí, sí. La herencia de derecha de mi padre a todos nos formó. Ah, esto viene del papá. Sí, mi papá es muy de derecha. Y. Y nos ha pasado, por ejemplo, que hay gente que lo saluda en la calle, diputado, ¿cómo está? Y él así como, no, soy el hermano. Y ya tenía que mostrar el carnet. Ah, y no al revés, a mí me ha pasado, oiga, profe, ¿cómo está? Y digo, a lo mejor mi hermano te hace clase. Ya, pues, profe, no sea pesado. Y les muestro el carnet y ahí se dan cuenta que somos personas distintas. Hay otro gemelo, está el alcalde de Talcahuano, Celso. Henry Campo. Sí, pues. También. Que... Ahí, qué linda foto esa. Ahí estamos. El que logre identificar cuál soy yo. ¿Se gana un premio? Se gana un premio. Yo te digo el tiro. Oye, además, calcados al papá, ¿eh? El papá se mantenía mejor, eso sí. No, ese no es mi papá, por si acaso. ¡Ah, chupalla! Ese es un primo de mi mamá. ¿Un primo de la mamá? Oye, no, sí, oye, yo he investigado. Familias. No me parezco al lechero, no me parezco al que reparte gas. Me parezco a la familia de mi padre y mi madre. Sí, perfecto, ya. A ver, yo te digo el tiro. Usted, diputado, usted claramente el de la izquierda. El que está en la derecha, el brazo derecho. En el brazo derecho. Exactamente. Bien. Muy bien. Bien. Sí. Ahora, era 50 y 50, igual. La posibilidad era alta. Por el gesto de la cejita levantada más arriba. Mira, nosotros. Mis sobrinos más chicos tienen una forma de diferenciarnos, porque dicen que mi hermano siempre está. Voy a sacarme los lentes para que se note bien. Siempre está así. Sí. Y dice que yo siempre estoy así. Que yo soy más serio. Y lo vestían igual y todo. Sí, pues mi mamá era. Y piensa que tenemos un hermano que tiene un año y medio más que nosotros, mi hermano Rodrigo. Y también y éramos como trillizos, pues. Entonces yo digo, pobre mi mamá con tres. Porque aparte éramos bien. Tu viejo era maestro de la construcción. Exactamente. ¿Con qué energía llegaba a la casa? ¿De dónde saca energía? No, yo la verdad no lo sé. Y. A mi papá siempre lo molesto, le digo que él tuvo más trabajos que Don Ramón. Lo único que le faltó ser ropa vejero nomás. Pero mi papá literalmente fue boxeador. ¿Fue boxeador? Sí, por sus 17 años boxeó en el amateurismo. Tuvo tres peleas. Y yo le dije, ¿por qué te retiraste? Dijo, cuando caché que el que armaba las peleas ganaba más que uno. Claro, claro. El que armaba las peleas ganaba más que el que boxeaba. O sea, el Don King. Me pagaban con una papa. Mira, pues con una bebida. No, y espérate, ¿y eso se lleva en la sangre? ¿Tú eres bueno para los combos? Nunca lo he puesto a prueba. Pero mi papá me enseñó cuando yo era chico, me enseñó a boxear. Llegó el momento. Pero nunca lo he puesto a prueba. ¿No? Eduardo, ya, pues. Tenemos la pera. Nosotros trajimos vino. ¿Quién vino? Achurra. ¿Ya? Ignacio Achurra. ¿Y practica boxeo deportivo? No, yo no lo practico. Mi papá me enseñó en el fondo, me dijo, si algún día te toca defenderte, que sepáis defenderte. Ya, eso, ya. ¿Y te ha tocado defenderte alguna vez? Afortunadamente no, todavía no. En el colegio tuve un par de peleas con cabros chicos, pero. No, pero ¿qué me voy a obligar a hacer? No te voy a obligar a nada, no te voy a obligar a nada. Solo quiero saber si me voy a agarrar con vos, si estoy bien parado. Sí, sí. Pero tenés que cuidar. No, yo soy remaní. No. Ya, me va a pegar. ¿Viste lo que hizo? Tenés que cuidar abajo y arriba. Ponte ahí. ¿Tenés buena izquierda? Es que... Con esta pego y con esta con cariño. ¡Ah! O sea, en el fondo es zurdo. Ya, pero... Para pegar. Pero, viste, se me tiró un cortito abajo y uno arriba. Entonces yo hice como así y quedé con la... Exactamente. Bajé la guardia. Claro. Dale, ¿eh? Y lo mismo si yo te tiro arriba. Ya. Te busco abajo.
¿Qué sabe? Me da miedo. ¡Ay! Nunca pensé que este republicano me iba a dar tanto miedo. No, mira, el punto es que uno puede saber mucho o poco, pero cuando uno es más pesado que el otro, yo te aseguro que peso más que tú. Claro, seguro. Me voy a guiar por delante. Me pegáis 5 combos y yo te pego 1 y ya te gané. Y me mataste. Porque el pero peso no por la técnica, es por el peso de la mano, ¿no? Mira. Sí, ¿tú crees que yo soy gordo por una medida de seguridad, güey? Sí, eso es todo. ¿A qué político de izquierda le sacaría la cresta? ¿Y a qué político de derecha le haría lo mismo? Uf, mira, y en el Congreso me llevo muy bien con sí, todos, en general. Yo creo que cuando tú hacías el otro programa lo pudiste ver. Sí. Pero hay uno que yo creo que le ha hecho... Esto es en sentido figurado, por favor. Nadie vaya a poner el titular mañana, diputado José Carlos Mesa le ofrece combo a no sé quién, no. Pero para responder la pregunta en sentido figurado, yo creo que alguien que le ha hecho mucho daño a la comuna Recoleta es Daniel Jadue. Ah, Daniel Jadue. Mucho daño. La cantidad de plata que se ha perdido y que todavía no hay explicación, nosotros estamos en plena investigación en una comisión en el Congreso, es demasiada y las explicaciones son... O sea, ni siquiera hay explicaciones. Mm. No hay usted, que ser insuficiente. Usted es diputado del distrito, además. Exactamente. ¿Se ha perdido más plata que en Maipú? Es que la diferencia en Maipú es más plata, pero la diferencia es que en Maipú es plata mal gastada. Y eso también es un delito, claro. Esa administración desleal. Mal administrada, claro. Pero acá es plata que se perdió, que no sabemos dónde está. ¿Y de derecha no me dijo? De derecha, es que también, a ver, yo creo que una vez lo tuve en un debate, en un matinal, y creo que le hace daño a la derecha porque no tiene un norte claro, el senador Osandón. ¿A Manuel José Osandón? Sí, me cae muy bien, lo encuentro un tipo muy simpático, pero creo que le hace daño a la derecha la forma que él tiene de hacer política. ¿Por qué? Porque no responde, desde mi perspectiva, ¿sí?, no responde a principios. O sea, por ejemplo, él dijo que había que regularizar a todos los extranjeros ilegales. Ah, ya, que es como un lobo solitario entre la derecha. Claro, ¿no? Sí, la política es una cuestión colectiva. O sea, uno no puede hacer política solo. Tú claro, necesitas un equipo. A José Antonio se le acusó mucho tiempo de ser un lobo solitario, de ser un llanero solitario, pero logró construir un proyecto que yo te aseguro que a finales de octubre, en la elección municipal, va a ser el proyecto más votado en Chile. Prepárense entonces, porque esta noche con el diputado Mesa todos vamos a jugar. Música, maestro. Esta noche vamos a gracias, chiquillos. Acompáñeme, diputado, por favor, por acá. A ver. Este programa tiene un espíritu constructivo, positivo, optimista. Algunos nos llaman naif, nosotros somos soñadores. Ya, a ver. Y queremos que la política se vuelva a juntar. Necesitamos cariño, amor, unión, reflexión. Ya. Es por eso que te tengo un desafío. A ver. Debes hablar bien y solo bien, ¿ya?, en 10 segundos de las siguientes personas. Uf. Y aquí difícil, hemos veamos, puesto por la gente de izquierda, derecha, de todos lados. Vamos. Dice así, el diputado Gonzalo Winter. 10 segundos para hablar bien del diputado Winter desde ahora ya. Winter, muy simpático, muy simpático, muy leal con su gobierno, y yo creo que eso hay que destacarlo. O sea, si el gobierno tuviera 10 diputados como Winter, yo creo que lo haría mucho mejor porque es un tipo muy leal. ¡Mira! ¡Bien! ¡Bien! Se puede bien hablar bien de todo, ¿no? ¿Entendió la dinámica? Mira, ¿entendió la dinámica? Se puede hablar bien de todo, incluso de Gonzalo Winter. Siguiente personaje, quiero que el diputado Carlos Mesa nos hable bien del de... No sé quién es. La ministra del Interior, Carolina Toa, desde ahora, ya. Me va a costar un poco más con todo lo que está pasando en el país, pero creo que si hay que destacar algo es su resiliencia. Ah. O sea, el país se está cayendo a pedazos y ella va al Congreso con una sonrisa como si todo estuviera bien. Yo creo que está perfecta para coanimar este programa. Todo va a estar bien, dice ella, pero todo va mal. ¡Tiempo! ¡Tiempo! No se ponga creativo con un posible reemplazo porque estoy bien aquí muy contento. Me cago. Ya, van a empezar a mantener el currículum al canal, güey. Y llegan. No saben nada que tengo que golpear a la gente en la entrada y los van botando todas las horas. Siguiente. Atención, desde ahora. ¡Oh! Esta le va a salir fácil. Desde ahora ya. Yo estoy en política y he logrado lo que he logrado en política gracias a José Antonio y mira, por eso siempre voy a estar agradecido. Mira, corto, preciso, le sobró tiempo. Le sobró tiempo. Bien. Además que es como mi consigliere, digamos. Es el consigliere. Es mi Tom Hagen. Qué susto. cosas positivas de... ¡Pum! El presidente Gabriel Boric. Creo que... Hay que destacar. Gabriel Boric hace 14 años atrás era dirigente universitario y hoy día es presidente de la República. Eso te demuestra que Chile es un país muy generoso. Ah, pero el dinero fuera del país más que el presidente. ¿En serio? ¿En serio?
qué es lo que usted destacaría al presidente? Si tuviese que destacar algo al presidente de la República, yo sé que usted piensa muy distinto, sí, a él, pero... Mira, ha sido una cuestión muy criticada y yo mismo la he criticado porque en algunos casos no me compro estos cambios de opinión del presidente de la República, pero al menos tiene la valentía para... Decirlo y plantearlo, porque el orgullo en política, o sea, tú entras al Congreso y hay algunos que el ego no les cabe en el Congreso. Y para hacer muchas de las cosas que ha hecho Boric, de arrepentirse de muchas cosas que hizo y dijo, también hay que tener un grado de valentía. Bien, diputado, muy bien. ¿Nos queda un personaje? Debe hablar bien en 10 segundos de... ¡Oh! ¡Perdió el tiempo! ¡Corre el tiempo! ¿Está terminando el programa o no? Se nos está acabando el tiempo, ¿no? No, mira, a mí me enseñaron que cuando no tienes nada bueno que decir de alguien, no digas nada. Estoy perfecto, súper de acuerdo. Está difícil. Pero el bigote no se lo envidia al bigotón. No, ¿has visto un indio con bigote? Yo jamás voy a tener bigote, weón. ¿Has visto un indio con bigote? ¿Qué? ¡El último! A ver, ya. Piénselo bien. Ah, bueno, Jorge Chapa, alcalde de Valparaíso. No te voy a decir que somos grandes amigos, pero fuimos contemporáneos en la universidad. Ya. Nos tomamos muchas veces muchos carretes en la universidad. En la y él, por así decirlo, es una de las razones por las que yo entré a la política. Ah, mira. Él lideró la toma del 2008. Él lideró la toma de la Casa Central de la Catobalpo el 2008. Ya. Cuestión que a mí me llevó a entrar en política para estar en contra de esa toma. O sea, en el fondo, para oponerme a lo que hacía Jorge. Ya. Y de ahí empecé una cosa a llevar a la otra y estoy acá hoy día conversando contigo. Gracias, Char, por esa toma de la Católica. Yo creo que debe estar muy arrepentido para escuchar esto y decir que la cagué. Mira lo que creí. Creí este monstruo. Mira, tomé asiento, diputado. Muy bien jugado. Le quiero mostrar algo y quiero saber si lo sostiene, lo cambiaría, lo editaría, como ahora hay una opción de editar mensajes en WhatsApp. Mire. Esto lo puso en Twitter, no en X. Les juro que no todos somos tan básicos. Ya siento los memes llegar. Les pido, por favor, etiquetarme para reírme. Hashtag Día de la Longaniza. ¿Por qué está usted en contra del Día de la Longaniza, diputado? Porque creo que... creería que... Ah, rico un choripán. No, o sea, si me pedís que te dé incluso recomendaciones de buena longaniza en Chillán, te las puedo dar, pero... Creo que el día de el feriado para en general, salvo ahí, yo he votado hasta el momento un feriado favorablemente, que es el 21 de septiembre para la región de Magallanes y la provincia de Ancud, por la toma de posesión de la región de Magallanes. Creo que los actos de soberanía hay que destacarlo, así como creo que está bien que el 7 de junio la toma del Morro de Arica sea feriado. Bien. Porque habla de cómo Chile llegó desde Arica a Punta Arenas, sí, literalmente. Pero creo que hacer el día de la longaniza, el día del pajarete, el día de no sé qué otra cosa... frivoliza la política. Nosotros estamos para enfrentar problemas difíciles, problemas grandes, para ponernos de acuerdo en temas en los que pareciera que nunca nos vamos a poner de acuerdo y nos salen con esta cuestión del Día de la Longaniza. Creo que esas son una de las tantas razones por las que la gente detesta a los políticos. Así que cero arrepentido de ese tweet. Voy a terminar votando a este gallo. Ya me cae bien. Me cae bien. Sí, hay mucha farándula en la política, hay mucha tontera. O sea, esta cuestión del día de el payaseo. Sí, mira, yo... ¿Por qué son así? Porque... Como dice Julio César, ¿no pensarán, señor? Seré huevón. Es que lo peor de todo... Es que ¿sabes qué es lo peor de todo? Que no la están cagando. Claro. Porque la gente al final igual termina votando muchas veces por el que más sale, el que más el ridículo hace. Yo creo que hay, por ejemplo, hay personajes que han pasado de la farándula o de los medios de comunicación a la política y han hecho un tremendo esfuerzo para hacer un trabajo serio. Yo siempre destaco a Tuiteteado. Encuentro que Tuiteteado. Sí, o Tuite se estudia los temas, se informa, trata de influir en las cuestiones que a él le importan. Cero farándula. Cuando tú veis las redes sociales de Tuite, tiene no sé cuántos miles de seguidores. Claro. Pero hay otros que se esfuerzan por farandulizarla. Yo siempre lo digo, hay algunos políticos en el Congreso que en la noche van a hacerse un sándwich porque tienen hambre, abren el refrigerador, se prende la luz y dan una conferencia de prensa. O sea, así andan de ver una luz prenderse y se vuelven locos, ¿cachai? Está bien que, por ejemplo, uno venga a un programa con el tuyo, uno tenga el espacio para conversar, para reírse. Nosotros con la Jime tenemos un podcast que hacemos todas las semanas donde hablamos de política, pero también desde una perspectiva un poco del humor. Yo tomo mucho las palabras que se dijeron al principio, que para cambiarle el espíritu a la gente también es que no todo puede ser negativo. Claro. También tiene que tener un lado positivo. Pero claro, de ahí a la frivolización, claro, creo que la posibilidad de caer es muy rápida. Oye, ¿cómo se llama el podcast? ¿Qué se teje? Que se teje. Que se teje en Spotify y en YouTube lo pueden encontrar. ¿Ahí estamos viendo algo? Ahí estamos. Eso lo grabamos en el estudio de radio del Congreso, allá en Valparaíso. Perfecto. Con la Jime. ¿Viste, Jime? Por fin te hiciste famosa.
Pero ese, solo una pausa técnica ahí para preguntar. ¿Recursos públicos para un podcast privado o eso se arrienda? No, eso es parte de la labor parlamentaria de difusión, porque hablamos de los proyectos de ley, hablamos de las iniciativas que discutimos, pero obviamente no lo hablamos en tono serio. Mire. Pues, creo que se me puede permitir no ser un político tradicional. Ya, es debatible ya. Algunos dirían, ah, de puntita. ¿O no? Pero mira, sé que siempre se puede, a través de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados o a través de Transparencia, solicitar, por ejemplo, y pedir explicaciones de esto. Y si el Congreso me dijera, sabe que en realidad no se puede grabar aquí, lo grabamos en los estudios de Acción Republicana, los grabamos, arrendamos un estudio, lo vamos a hacer. Sí, no tengo ningún problema con eso. No, yo no tengo problema con que lo hagan, solo que digo, con recursos públicos, ya está bien, hay actividad parlamentaria ahí, hay difusión, se entiende, sí. Y ella, perdón, es Jimena, su... Jimena Soto, que está acá atrás. ¿Su asesora? Periodista, claro. Su asesora comunicacional, que le ve todo el asesora tema. Asesora de la vida, asesora de ¡Epa! Estética también. ¿Banda favorita? Tengo que pedirlo, pero ¿banda favorita no? Banda favorita, hoy día yo te diría que Bad Bunny es lo que más estoy escuchando. Ah, mira, además es divertido, usted llega desde Silvio Rodríguez hasta Bad Bunny. Sí, ni un problema. O sea, si vieres mi lista de reproducciones de Spotify, es de un esquizofrénico, o sea, una cuestión que no tiene sentido. A lo mejor asesoró José Antonio Kast en lo musical, ¿o no? José Antonio Kast es más tradicional en lo musical. Es más tradicional. José Carlos Mesa, diputado, gracias por haber venido al programa. Que le vaya gracias espectacular en todo. Suerte en todo. Que esté muy bien. Un gusto verte. Nos vemos. Bien. Saludos. Hacemos una pausa y regresamos de inmediato. Todo va a estar bien. Noche de viernes.